Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa aquí esperándolas para poder compartir estos 30 minutos que tienen que ver con la moda, con la belleza, con la nutrición, todo para vernos más lindas. Y por supuesto, como siempre, nuestra premisa de todas las guapas es vernos linda interiormente. Eso se ve reflejado en nuestro exterior, no solamente con todo aquello que podamos ponernos y hacernos que nos veamos mucho más linda. Siempre cultivar, por supuesto, tu interior, hace algún ejercicio, sentite linda por más que no tengas los medios para comprar o para gastar, nada que ver. Tiene que ver con nuestro interior lo que nos hace ver cada día mucho más linda. Y el programa de hoy está lleno de consejos, de noticias para que puedas aplicar, para que puedas hacer en tu casa, compartir con tus amigas, para ponerte, por supuesto, como todas las semanas, mucho más guapas. Comenzamos con el primer bloque de guapas y vamos a comenzar con el recorrido de lo que tiene que ver siempre lo que te presentamos, que es el BAF Week. Ya sabes que es la semana de la moda aquí en Argentina para conocer las nuevas tendencias, lo que los nuevos diseñadores están presentando, cuáles son cada una de esas texturas nuevas que vamos a ver en la calle, los colores, los diseños, todo lo que nos va a atrapar. Y en esta ocasión lo que tiene que ver ya con la primavera, verano 2019-2020, que ya no queda nada. Así que comenzamos a ver este recorrido de pasarela del BAF Week 2019.
toda la semana ya sabés que estamos en contacto permanente con todas ustedes a través de nuestras redes sociales y si no también a través de cada uno de estos programas. Esta semana tenemos un concurso en particular para todas ustedes, así que no vas a tener que escribir a través del WhatsApp al 03-876-848405 para poder participar. Y todas las que entren a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, que nos busquen como Guapas Programa de Televisión, o en Instagram, @LauraCopaTorres, ya saben, van a tener doble chance para poder participar de lindos productos de belleza, para que nos veamos más linda, para que podamos ir, por supuesto, a Claudia Galindo también a hacernos un lindo tratamiento y comenzar a vivir todo lo que tiene que ver con la previa de la primavera, porque ya llega y tenemos que empezarnos a cuidar sobre todo lo que tiene que ver con nuestra piel. Ya sabés, participa de los premios a través de las redes sociales y si no también a través de nuestro WhatsApp. Listo. Y me quedé acá. Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación y la nutrición. En esta oportunidad vamos a hablar para todas las personas que están tratando de modificar su alimentación, de mejorarla, a fin de modificar su calidad de vida y de poder sentirse un poco mejor, pero todavía no dieron el primer paso. Resulta que es solo pensar de decir, bueno, a ver, quiero comer mejor, quiero mejorar mis desayunos, quiero empezar a comer un poco más de fruta y de verduras, pero está frío y cuando vuelvo a casa tengo ganas de comerme un guiso y no quiero comer la ensalada porque me cuesta. Entonces yo lo que te propongo es empezar de a poco, muy de a poco. Es decir, por ejemplo, a esa alimentación que tenés habitualmente y que sabes cómo es, sumale una fruta. Una fruta. Anda al súper y cómprate 5 manzanas. O 2 manzanas y 3 peras. O una fruta de cada una para la semana. Y cuando llegues a tu casa, la guardas en la cartera, en la mochila, en lo que lleves al trabajo o cuando te vayas de casa, en lo que lleves y te llevas la fruta. Muchas veces decimos, no tengo tiempo para comer nada, no tengo tiempo. Pero fíjate el tiempo que puede llevar comer una banana. Agarro la banana, la pelo, en el tiempo que pelo la banana, tiene 4 partes, la como, mastico, como la banana, mastico de nuevo, la otra parte, vuelvo a masticar. Me queda un pedacito, lo como, saco, tiro. ¿Cuánto tiempo me llevó comer una banana? Menos de un minuto, ¿sí? Entonces el no tengo tiempo no es una excusa para que tu alimentación no mejore. Lo que no tenés es una organización. No fuiste y compraste las verduras y las frutas para tener, para llevar a tu casa o al trabajo y resulta que estás en el trabajo atareado y lógicamente no vas a salir a comprarte una banana y no vas a salir a comprarte una fruta porque no tenés tiempo y porque tenés hambre y si tenés hambre y saliste no te vas a comprar una fruta, te vas a comprar un alfajor, un sanguchito, algo que sea con hidratos de carbono. Entonces volvés a engañar, te volvés a caer en lo mismo y decís bueno, mañana empiezo y ese mañana no llega nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarte y decir, bueno, yo hoy, sábado, compro algo para modificar un hábito alimentario la semana siguiente. Y esa fruta la voy a comer toda la semana. Y así, cuando de repente en tu cuerpo eso se haya hecho un hábito, tu cuerpo va a pedir comerte una fruta. Siempre. Va a decir, qué ganas de comer, por más que esté frío, qué ganas de comer una manzana o una banana o una pera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te pide vitaminas, minerales, agua, líquidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezar día uno, cambiando nuestros hábitos y viendo qué puedo hacer que no me resulte dificultoso en el trabajo o en casa para empezar a modificar mi calidad de vida. Segundo bloque de Guapas y comenzamos a cuidarnos lo que tiene que ver con las uñas. Ya sabes que el nail art es como una tendencia en lo que tiene que ver con la moda. Pintarnos las uñas de diferentes colores o alguna hacerla un detalle diferente, agregarle un brillito, agregarle algún logo, algo que a vos te guste, sobre todo en las novias
que se están realizando todo lo que tiene que ver con algo muy tranquilo, y en la uña donde va a ir el anillo se va una piedrita o una florcita, algo diferente. Sofía Sade es una seguidora, por supuesto, del programa de Guapas, y ella nos mandó un tutorial divino para que ustedes lo puedan poner en práctica, lo puedan hacer y tengan sus manos y sus uñas súper bien cuidadas y, por supuesto, a la moda. Hola guapas, ¿cómo están? Mi nombre es Sofi Sade y hoy quiero compartirles un poquito de mi pasión por las uñas. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer esmalte semipermanente. Este es un tipo de esmaltado en gel que dura entre 15 y 21 días. Hoy les voy a enseñar todos mis trucos y mis tips para que ustedes los puedan hacer desde sus casas. Comenzamos rociando alcohol, esto sirve para sanitizar bien todo, y repujamos las cutículas bien hacia atrás. Esto lo pueden hacer con un palito de naranjo o con un repujador de metal. Seguimos con la lima piramidal. Esta la vamos a pasar en todos los costaditos de las uñas. ¿Para qué es esta lima piramidal? Sirve para retirar todo el exceso de cutícula o de piel muerta que esté pegada sobre las uñas y que después, si no la sacamos, no nos va a dejar que el esmalte dure bien. Así que todo ese polvito que ven es toda piel muerta que está saliendo y que no tiene que quedar ahí. Una vez que hayamos terminado con eso, limamos la puntita de las uñas. Acá le dan el largo y la forma que ustedes quieran. Pasamos el bloque blanco por toda la superficie de las uñas hasta que queden bien opaquitas. Acá hay que sacarle bien todo el brillo a las uñas, así después el esmalte semipermanente se pega bien. Una vez que terminemos, sacamos el polvito con un cepillo de manicuría. Y pasamos ahora al adhere. El adhere sirve para retirar todo el exceso de oleosidad que hayan quedado sobre las uñas. Como ven, yo lo aplico y la uña queda seca al instante. Ahora seguimos con el primer. El primer sirve para balancear el pH de la uña. Este producto es para mí el producto estrella en este tipo de esmaltado, porque es lo que ayuda a que el esmalte semipermanente después no se empiece a saltar de las puntas. Una vez que se seca todo el primer en la superficie de las uñas, pasamos al base coat. Este producto se llama base coat o base de esmalte semipermanente. Hay que aplicarlo antes del color. Se lo aplica por toda la superficie de la uña, desde la cutícula sin llegar a tocar la piel, hasta inclusive la punta de las uñas. Sirve para proteger a la uña del color que vayamos a poner después. No se tienen que saltear este paso porque en caso de que no lo pongan, después el color se puede pegar muy fuerte sobre la uña y les va a teñir la uña. Así que esto sirve para protegerla. Una vez que hayamos terminado con la base, metemos la mano en la cabina por 2 minutos en caso de que sea cabina UV y por 30 segundos en caso de que sea cabina LED. Una vez que sale la mano de la cabina, pasamos al color. Yo en este caso elegí Vía Láctea, pero ustedes pueden elegir el color que quieran. Y también se aplica desde la cutícula sin llegar a tocar la piel hasta la puntita. Ahí les muestro que en caso de que toquen la piel, lo tienen que limpiar antes de meter la mano en la cabina. ¿Qué pasa si lo quieren limpiar después de meter la mano en la cabina? No van a poder, porque una vez que meten la mano, el esmalte se seca y se endurece y es imposible limpiarlo si quieren, si ya metieron la mano en la cabina. Ahora paso a la segunda capita. Entre capa y capa, recuerden que tienen que meter la mano sí o sí en la cabina. Finalizamos todo con el top coat. Esto sirve para sellar y proteger el esmalte y para que quede brilloso por todo el tiempo que lo vayan a tener. Recuerden que esta manicura les va a durar entre 15 y 21 días. También lo aplicamos bien por toda la superficie de la uña hasta la puntita. Una vez que terminemos, ponemos aceitito de cutículas en todas las uñas para hidratar, porque vieron que quedan súper sequitas. Y listo, chicos, eso es todo. ¿Qué opinan? ¿Les pareció fácil? Espero que lo practiquen todas desde sus casas. Yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y el luquete de esta semana de Guapas te lo presenta Osira con este equipete hermoso que tiene que ver con Animal Print. Lo podés combinar así en un total look o si no,
combinar cada una de las prendas con algo diferente. En esta ocasión tiene este blazer totalmente cruzado que se puede utilizar para esta época del año, también como en verano con un jean blanco. Yo me animaría a ponerlo con algo también que tenga que ver con el neón que se viene muchísimo en esta nueva temporada. Lo combinamos en esta ocasión con una musculosa en colorado para darle un touch de color y levantarlo, pero también puede quedar muy elegante con algo negro o, como te decía, con algo neón y unas lindas zapatillas. Osira te propone todos estos looks totalmente diferentes en el portal Salta Shopping. Tercer bloque de guapas y vamos a comenzar a ver todos estos looks diferentes que te lo propone, por supuesto, Roxana Albarracín, esta seguidora también que tiene que ver con todo lo que es el mundo de Instagram. La podés buscar a Roxana Albarracín, siempre te cuenta cómo hacer los looks diferentes, cómo elegir un guardarropa inteligente, por supuesto, y nos compartió cada uno de estos tips que nosotros te los hacemos llegar. Si vos también tenés algún emprendimiento o querés mostrarnos algo de eso, ya sabés que podés escribirnos y participar por estos micros especiales que aquí en Guapas tenemos el espacio para todos ustedes. En esta ocasión, vemos todos los secretos de Roxana Albarracín. Hola, ¿cómo están? Otro día desde mi vestidor para enseñarles a potenciar su look. Hoy simplemente quiero enseñarles a usar un accesorio que muchas deben tener en su casa y a veces no se animan a usar o no saben cómo, que son los pañuelos. Miren lo que es este pañuelo particularmente, que es un regalo de Piludé, que lo amé y es divino. Lo que voy a enseñar ahora es a usar este accesorio de distintas maneras para que un look básico cambie y quede mucho más canchero. Bueno, vamos a empezar con la primera opción. Lo que hice fue poner el pañuelo en un triángulo y lo fui enroscando. Y así lo enrosqué todo, entonces ahora me queda así. Lo que hago es me lo pongo acá en el cuello y me lo pongo acá en la cabeza. Lista. Ah, me falta una cartera, a ver. Tengo mi cartera que me encanta y estoy lista para salir. Otra opción también puede ser armarnos un rodete y usarlo de vincha, que me gusta mucho cómo queda. Roscamos, tiki, así. Y lo ponemos acá. Lista. Y estoy lista. ¿Qué les parece? Otra opción que me parece muy linda, muy divertida y queda muy bien con todo tipo de prenda, camisa, con remeras escote en B o con este cuello redondo, es en el cuello. Queda muy lindo, da un toque distinto, elegante, me re gusta cómo queda. Ahí les muestro mi look, cómo va quedando. Bueno, otra opción que me parece sumamente divertida es atarnos una colita de pelo. Sí. Está ahí. El pañuelo. Y estamos listas. Lentes. Mi
cartera. Estoy lista, lista, lista para salir. Bueno, y otra opción que me encanta cómo queda es con una cartera. A veces nos pasa que cuando estamos en invierno, verano, lo que sea, entramos a un lugar, el cambio de clima es importante, hace frío afuera, calor adentro y viceversa, mucho calor afuera y adentro fresco. Entonces ahí darle un touch a la cartera con mucha onda y además si entro a un lugar que hace frío me lo puedo poner en el cuello o en la espalda y estamos listas para salir y le damos un touch distinto a una cartera negra y a nuestro look. Bueno, espero que les haya gustado cómo usar pañuelo de distintas maneras. Y si ustedes tienen más opciones para usar pañuelos, me encantaría que la compartan conmigo y con todas ustedes. Besos. Y llegamos al final del programa de Guapa. Espero que lo hayas pasado bien. Y recordá, por supuesto, que si tenés algún emprendimiento, si querés que contemos algo en particular de lo tuyo, simplemente nos tenés que escribir o nos seguís por nuestras redes sociales en Guapas TV en Facebook y si no en Instagram, @LauraCopaTorre, para que podamos estar conectadas y nos puedas contar y ser parte, por supuesto, de todas las guapas. Si no, nosotros te esperamos la próxima semana, como siempre, en estos 30 minutos de moda, de belleza, para vernos mucho más guapas.